La Fundación San Ezequiel Moreno realizó lo que anualmente los fortalece en sus aportes para lograr seguir ayudando en la ciudad a personas enfermas de cáncer en condición de vulnerabilidad. Un banquete especial al que asisten quienes apoyan esta iniciativa de noble intención y necesaria ayuda para personas que lo necesitan. Uy, una satisfacción muy grande porque pues nos damos cuenta que cada vez vamos creciendo más. La asistencia es mayor, eso nos quiere decir que la gente está respondiendo al llamado que nosotros les hacemos. En este espacio hizo presencia quien fuera en 1986, la persona que recibió en Barranca Bermeja a quien lideró por años la fundación en el país. Fui el primer director de la Fundación San Ezequiel Moreno. Me llamó y me dijo que había una reunión para recibir al padre Sebastián López de Murga, que era el director de una fundación y querían establecerla aquí en Barranca Bermeja. Entonces me escogió a mí para que yo lo representara. Una labor que continuó Elsa Baza y sus voluntarias, quienes siguen fortaleciendo su trabajo con la ayuda de quienes confían en su buena causa. Yo quiero decirles que la gente en Barranca Bermeja de pronto no sabe todavía de esta obra, de esta fundación. Queremos darla a conocer para que más gente nos apoye, porque en realidad hay mucha gente que necesita de nosotros. Con la presencia del vicario Iván Granados en reflexión desde la asimilación de la enfermedad desde la fe y la esperanza, pan y una buena copa de vino en medio de música y buena compañía, logró hacer exitosa una noche de gran provecho para la Fundación San Ezequiel Moreno.